Pues mi primer recuerdo son los 40 principales. Cuando era un chaval, un adolescente, y escuchaba la radio, mi mamá la ponía, y la verdad también de noticieros. O sea, me acuerdo perfectamente de estar escuchando como ruido de fondo durante mi niñez la radio. Pues recuerdo con frescura la caída del muro de Berlín. O sea, para mí, me acuerdo de estar toda la noche escuchando la radio y de ese acontecimiento que bueno, pues yo creo que para todos los de nuestra generación fue increíble. Y luego también el trabajo en México, recuerdo perfectamente un programa de participación infantil de niños en una emisora local del Distrito Federal, que la verdad era muy interesante porque los niños tenían un programa propio definido por ellos, adolescentes de 13, 14 años, y aprendí muchísimas cosas. En líneas generales, especialmente la radio, poner de manifiesto los problemas que los niños sufren en el mundo, las situaciones de emergencia, de vulneración de sus derechos. Yo creo que en general los medios de comunicación y muy especialmente la radio han tenido y tienen un papel clave en la defensa de los derechos de la infancia y en poner sobre la mesa graves problemas que afectan a los niños.